sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición del Teleinformativo Local en la pantalla de Canal 7 ubicado en Misiones Tormonte TV, comprometidos con la gente, comprometidos con vos. Mi nombre es Martín Magalhães y tengo el honor de acompañarte junto con todo este equipo en una hora y media de información. Muy linda tarde hoy, realmente una tarde soleada. Ayer, bueno, todos, era el comentario, ¿no? Estábamos así como asustados, expectantes, porque esta tormenta hizo, como se dice en el campo, un espamento anoche, lo habrán notado todos, con constantes truenos, refusilos, bueno, era una cosa así que, pero por suerte... Por suerte pasó de largo también, como se dice en una expresión muy coloquial. Así que bueno, podemos estar hoy contentos, que había mucha gente que por supuesto estaba expectante, porque bueno, ha tenido inconvenientes con la crecida en sus propias casas, ¿no? Pero por suerte esto no fue más que un susto ayer. Y mucha gente hoy estaba comentando eso justamente. Estamos arrancando este informativo de hoy, de día martes, con todo lo que tenemos para brindarles. Y como siempre lo hacemos en un comienzo desde nuestro programa, con los principales titulares del día a través de Sergio Diarios en Avenida San Martín y Avenida Rivadavia, con todo el material de lectura que vos estás buscando, los diarios, los libros, las revistas y por supuesto mucho más que tenés que descubrir. El reparto es al 02271-406-272. También nos encontrás en el Facebook y todo el material, por supuesto, todo lo que estás viendo llega hasta la puerta misma de tu casa, porque cuentan con delivery. Y hoy nos acompaña la información en los principales titulares del diario Clarín. En la ciudad, tras el calor, granizo. Es una de las notas del día de hoy. Vemos la foto con esa mano y el granizo, ¿no? De considerables dimensiones. El equipo de TN, con este muchacho, Bianco, ¿puede ser director? Sí. Bianco, que vino a visitarnos aquí a San Miguel del Monte hace un par de semanas, fue alcanzado por esta granizada y tuvieron que ser hospitalizados. No sé si ustedes han visto las informaciones. Bueno, tenían algunos pequeños cortes, unos golpes. Pero bueno, son las consecuencias de estas tormentas realmente terribles que estamos padeciendo últimamente. También es titular el día de hoy, el 70% de los agentes de tránsito fue agredido. Bueno, esto es muy común en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ayer hablábamos con un amigo respecto de esto, con Silvio, conductor, uno de los conductores en un pueblo chico. El nivel de locura y de agresión que se vive en Buenos Aires, ¿no? Pero no es de ahora, es de hace mucho tiempo, de siempre. Mucho nivel de violencia por parte de todos, inspectores de tránsito, transeúntes, conductores, motociclistas, colectiveros. Es un verdadero caos. También es noticia el día de polémica por el aumento retroactivo de la tarifa. Bueno, fuerte reacción ante las cuotas extra en la factura de gas por la suba del dólar. Esto es inaudito, no creo que exista precedentes en otro país del mundo. Realmente tremendo, pero se ha expedido un juez al respecto. Hoy estuvimos leyendo las noticias por la tarde. Se ha expedido un juez que habría hecho ya una denuncia penal respecto de esta posible posible aumento retroactivo. Bueno, también vemos la foto de tapa, hermosísimo caballo ese, el jinete del milagro. Es la foto de tapa del día de hoy. Tapa de la Nación también repasamos. El gobierno ratificó la suba extra en el gas de 90 pesos por mes durante 2 años. Bueno, sí, esto, contra todos los pronósticos, fue ratificado por el gobierno, lo que reflejó más reacciones negativas. Pero bueno, ahí están los chiquitos del milagro, los que salieron de la cueva, los recuerdan hace un tiempo, ¿verdad? No queremos ser famosos, sino jugar al fútbol, manifiestan ellos. Están muy agradecidos, es el comentario, muy contentos. Visitaron el Monumental, el Estadio Monumental de River, visitaron por estos días. Están muy contentos los chicos. Bueno, es como haber vuelto a nacer, ¿no? También es titular el día de hoy, los Kirchner, cerca del juicio por OTESUR. El satélite argentino ya está en órbita. Es otro de los titulares del día de hoy.
Bien, y también repasamos el día de hoy la tapa del diario El Cronista a través de Sergio Diarios en Avenida San Martín y Avenida Rivadavia. Tapa del diario El Cronista, el efecto Bolsonaro cambió el clima financiero y abre expectativas en la Argentina. Bolsonaro no asusta a Brasil ni a los mercados y entusiasma a los empresarios. Gracias a Petrobras, el Merval saltó 1.25% y el dólar retrocedió a la par de la mejora del real. El sector empresario apuesta a un rebote en el país vecino que impulsa las exportaciones. La campaña para el balotaje girará sobre las privatizaciones y el rol que debe tener el Estado. El gobierno de Macri celebró el valor electoral que adquirió la lucha contra la corrupción estatal. También es noticia el día de hoy. Para el Fondo Monetario Internacional, la inflación llegará a 40% y el PBI de 2019 caerá más de un 1.5%. También es información el día de hoy, cuarto mes consecutivo de baja en el consumo. La canasta de consumo masivo cayó un 2% en agosto, según Qatar World Panel, lo que representa cuatro meses consecutivos de variaciones negativas. Con este escenario, la consultora proyecta una retracción del 3% y del 6% en el tercer y cuarto trimestre del año, respectivamente. También lo que estábamos comentando recién, gas dividirán en 24 cuotas el pago extra en la tarifa para compensar la devaluación. Una ONG ya pidió en la justicia un amparo para frenar el recargo. Sonríe, hay una nueva política energética. Realiza uno de los titulares también el diario El Cronista de hoy. Premio Nobel de Economía. Reconocen el impacto de la innovación y el cambio climático. Galardonaron a Paul Romer y William Nordhaus de Estados Unidos. Hasta aquí las principales o los principales titulares del día de hoy a través de Sergio Diarios en Avenida San Martín y Avenida Rivadavia. Y también vamos a repasar, como lo hacemos al comienzo de cada noche en nuestro informativo, las efemérides del día de hoy. Saludamos a los trabajadores del correo de nuestra ciudad, porque hoy es el día del correo argentino para conmemorar nuestras efemérides. Sí, hoy es el día del correo argentino. Carteros del correo argentino, reza allí ese titular en la pantalla y vemos a los que desempeñan este oficio, ¿no? 9 de octubre, Día del Correo. ¿Por qué se celebra hoy esta efeméride? Los servicios postales procesan y entregan cada año alrededor de 368 mil millones de cartas y 6.400 millones de paquetes. Según datos de la Unión Postal Universal, tan importante es este servicio que tiene su propio día. Cada 9 de octubre se celebra el Día Mundial del Correo con el objetivo de concientizar sobre el papel del sector postal en la vida cotidiana y la contribución al desarrollo social y económico de los países. En el mundo existen más de 5 millones de empleados de correos y 663 mil oficinas. Los servicios postales procesan y entregan cada año alrededor de 368 mil millones de cartas y 6.400 millones de paquetes, según datos de la Unión Postal Universal. También suministran inestimables servicios bancarios electrónicos con el objetivo de estrechar la brecha financiera y la digital entre los países, cumpliendo con las crecientes necesidades de los clientes en todo el mundo.
El propósito de este Día Mundial es concientizar sobre el papel del sector postal en la vida cotidiana y la contribución al desarrollo social y económico de los países. Es importante recordar siempre el papel que desempeñan hoy los servicios postales en nuestras sociedades, habida cuenta de alguna de las tendencias que están cambiando por completo nuestro mundo. Y ahí los vemos, a los trabajadores del correo. A todos ellos, a los locales, un muy feliz día. Contacto con la gente, en la calle, conoces distintas personas, distintas condiciones sociales, distintos trabajos, eso es muy interesante, para mí me gusta mucho. El trato con la gente, tengo mucha confianza y me llevo muy bien porque hay gente que conozco hace muchos años. Conozco gente, los hijos de mis clientes que nacieron y prácticamente los conozco de chiquito. Dialogar con todos los vecinos, diríamos que tengo en mi reparto. Con toda la gente, me llevo muy bien. Me gusta más el trabajo, contactarme con toda la gente. En el reparto nos hacemos amigos de los clientes, en realidad, porque los vemos todos los días. Me dan la libertad de andar en la calle repartiendo. El hecho más curioso que me tocó vivir fue la gran sorpresa que se llevaba la gente al ver una cartera, ya que normalmente es un trabajo que realizan los hombres. Cuando empecé a distribuir en la villa, los vecinos se sorprendían, están contentos todos al saber que hay un cartero, ¿no? De que conocí a mi señora, en 12 años, bueno, la conocí acá en el reparto y bueno, hoy en día tenemos una hija de 8 meses que la estamos disfrutando, eso fue lo más lindo que hay, ¿no? La anécdota que tengo para recordar es la cantidad de mordedura de perro que tengo. Que en la zona que yo reparto hay mucha gente del interior y crían muchos animales. Entonces voy a entrar a una casa para llamar, cuando aplaudo, salen unos gansos, un montón de gansos y empiezan a correr por todo el frente de la casa. Y tuve que irme corriendo porque no pude entregar la carta. Llegué a un domicilio y había una señora que se le había cerrado la puerta y dentro de lo que es la casa salía humo con mucho olor. Entonces la señora me dice, tengo las milanesas que en el fuego que se me están quemando y la puerta se me ha cerrado. Así que tuve que saltar por arriba del techo, meterme dentro de la casa, abrir la puerta y apagar la cocina porque si no se quemaba todo. Ser cartero representa gran parte de mi vida. Mi abuelo fue cartero, mi papá también. Ojalá mi hijo lo sea. Como dicen, el cartero siempre está. Trabajar en el correo es una tradición familiar, ya que la mayoría de mis tíos laburaron ahí. Ser cartero para mí es algo muy importante, más acá en mi barrio, que la verdad que esto es algo importante lo que estamos haciendo nosotros, que gracias al correo las cartas llegan a destino cuando hace años no llegaba nada acá en la Villa 21-24. Es un orgullo, me siento útil y es una alegría enorme poder darle un bienestar a mis hijos, a mi familia. Para mí ser cartero representa, más allá de ser un oficio loable, histórico, representa algo muy, muy grato, ¿no? O sea, me siento agradecido a la vida por darme esta posibilidad de trabajar, para el correo y para la gente, ¿no? Lo que representa para mí ser cartero es prestar servicio a la comunidad. Toda la vida, esto es algo que quiero y bueno, son 3 generaciones que hemos trabajado en el correo. Una responsabilidad con el pueblo, con los clientes.
cliente, con el mismo correo. Y para mí es todo. Es muy mucha emoción y muy feliz de estar como cartero. Así que ahí estábamos viendo entonces este video conmemorativo de todos los trabajadores del correo, a los trabajadores del correo local, por supuesto, nuestros saludos el día de hoy. Vamos a dar paso a una nueva tanda comercial. En el próximo bloque tenemos invitado de lujo aquí en el piso. No se muevan, ya volvemos. Maderas Kenjini. Las mejores maderas. Los mejores precios. La maderera líder. Atención de primera calidad. Productos confiables. Ventas por mayor y por menor. Todo tipo de maderas. Maderas duras, saligna, pino heliotis, pino paraná, aberturas, placas de fibro fácil, felónicos, cortes a medida, molduras. Ruta 3 kilómetros 108-800, San Miguel del Monte, 0-22-71-40-63-24, Maderas Kenjini. Tenemos lo que necesitas. Los mejores regalos para mamá están en San Pietro. Depiladora Philips y cepillo facial en solo 3 cuotas fijas de 1.400 pesos. Smart TV de 32 pulgadas LG a solo 9.999 pesos. Estas y muchas ofertas más en sanpietroweb.com. San Pietro, nos une la familia. De Monte tiene una nueva forma de sacar turnos para consulta. Desde tu computadora, tablet o celular, accede a www.hzvidelladorna.com, vas a la pestaña de turnos online, buscas el formulario de solicitud de turnos y pones tu nombre, apellido, DNI, teléfono, email, elegís la especialidad y dejá tu consulta. Luego, das enviar, en minutos te llegará un mail de confirmación y listo. Hospital Zenón Videla-Adorno. Vení a Lavandería Tea. Servicio de lavado, secado y planchado. Las chicas de Tea te esperan siempre con una sonrisa. Y el mejor servicio y cuidado para tus prendas. Tea la tiene clara. La ropa entra, pero las manchas se quedan afuera. Horarios de lunes a sábados por la mañana de 9:15 a 12 horas. Y en la tarde 16:30 a 20 horas. Teléfono 02226-1560-2020. Dirección Pinazo y Sarre. Llega Monte TV Clasificados.
un lugar donde vas a poder comprar y vender la moto que ya no usás porque compraste el auto, el iPhone que te regaló tu ex, la guitarra que te compraste y nunca aprendiste a tocar, la caña de pescar que ya no usás, el cochecito del bebé, la cámara de fotos que te quedó vieja, la ropa que ya no te entra, los materiales que te sobraron del mueble de la abuela, el casco que te sobró porque vendiste la moto en Monte TV clasificado, los libros que usaste cuando estudiabas ecología, la vaca de tu campo, el LED, la heladera, la moto cuadraña, tu alquiler, aberturas, la paleta de pádel, el kayak, el juego de olla, pelo pincho, perfumes, palacilla, todo eso y mucho más en Monte TV clasificados. Te contactás con nosotros al WhatsApp 011 15 5000. Nos mandás las imágenes de tu producto, precio y descripción y te pasamos cuánto sale para publicarlo en el canal. De 11 a 13 horas y de 14:30 a 16 horas. Monte TV clasificados, una nueva forma de comprar y vender. Retornamos cuando 24 minutos han pasado de la hora 20, 16 grados, 2 décimas la actual temperatura, y les había anunciado en el final del bloque anterior que tenemos invitado de lujo en este informativo de hoy de día martes, y usted lo va a descubrir por qué, porque él se llama Tomás y cuando lo tome la cámara usted se va a dar cuenta de quién se trata. A ver, ahí está, del famoso Tomás. ¿Por qué decimos famoso? Porque ha tenido él junto con un amigo en una competencia deportiva un gesto que es en realidad todo un gesto, una enseñanza para muchos de nosotros, sobre todo para los que adoran el deporte. Ahí estamos viendo la fotografía. Ellos tuvieron un inconveniente en un partido de rugby local, ahora le vamos a preguntar que nos explique bien Tomás, y bueno, y como sucede siempre en estas cuestiones, el árbitro con muy buen criterio dijo: no, esto no puede quedar así, ustedes tienen que ser amigos, esto es deporte, dejamos el enojo de lado. Y ahí ven el momento en que se dan la mano y dejan de lado esa rispidez o ese resquemor inicial. Buenas noches, Tomás, bienvenido, ¿cómo te va? Bien. Bueno, contanos un poco en detalle qué fue lo que pasó. Se enojaron, o sea, estaban jugando, de repente, ¿vos sos de enojarte muy seguido, Tomás? No, yo no me enojo muy seguido. Yo lo fui a agarrar al chico para taclearlo. Ajá. Para sacarle la pelota. Bien. Y el chico se enojó. Y él me empezó a enojarse, se empezó a enojar. Ajá. Y ahí el árbitro lo vio y los dijo que vayamos afuera un ratito a descansar. Bien. Y después entramos y el árbitro dijo que los amiguemos y los dimos la mano para amigarnos. Y después salimos amigos y así. Bien, perfecto. Digamos que no era una suspensión, digamos. Los mandó, digamos, como a reflexionar, ¿no? El árbitro, bueno, piensa en lo que pasó. Y bueno, y está todo bien ahora, ¿no? Con este chico, ¿cómo se llama? Sí, no, el nombre no sé. No se acuerda, bien. ¿Cuánto hace que practicás este deporte, Tomás? 2 años y medio. Bien, ¿y qué fue lo primero que te llamó la atención? ¿Qué fue lo que dijiste vos? ¿Le comentaste a mamá, papá, mirá, quiero practicar rugby? ¿Por qué? ¿Viste alguna película? ¿Cómo fue eso? No, porque yo jugaba al fútbol y quería hacer otro deporte. Muy bien. Y me gustaba el rugby, jugar. Bien. Porque mi tío me enseñó, dijo que podía jugar al rugby, porque él jugaba al rugby. Muy bien. ¿Y te gusta más que el fútbol o te gustan los dos por igual? Los dos por igual. Muy bien, pero muy bien eso de tanta práctica deportiva. Imagino que a la noche este chico debe llegar rendido, ¿no? Bueno, está bárbaro eso en algún... Para papá y mamá está bárbaro eso. Tomás, no te das una idea cuántos padres desean eso. Pero bueno, y bueno, ¿pensás seguir así jugando por muchos años más al rugby? Sí. Bien. ¿Y has hecho muchos amigos también en el rugby? Sí, tengo muchos. Claro, ¿ves? Eso es lo importante. Es que más allá de la cancha y del deporte en sí, todos somos amigos o podemos ser amigos. Así que ese es el mensaje que vos y este chico dejaron junto con el buen criterio, como decimos, del árbitro, que dijo, bueno, no, esto no puede quedar así, estos chicos no pueden terminar enojados. Porque además imagino que van a volver a cruzarse en otros partidos, ¿no es cierto? Sí. Bien. Muy seguido, porque siempre cuando jugamos unos campeonatos, siempre jugamos contra ese equipo. Bien, y la próxima vez, si que surja algo así, bueno, va a estar todo bien, supongo, ¿no es cierto, Tomás? Bien, muy bien, bueno, perfecto. ¿Y a qué escuela vas, Tomás? A la escuela de hermanos. A la escuela de hermanas, ¿en qué grado? Cuarto.
Cuarto grado, bien. ¿Y quién, alguien te comentó de tu familia o de tus amigos respecto a esto que pasó? ¿Te dijeron qué bien esto? ¿Te llegaron algunos comentarios? No. Bien. Bueno, el árbitro imagino habrá quedado contento, ¿no? Porque... Bien. Ahora la pregunta, es una pregunta que yo me hago y creo que muchas personas se deben estar haciendo en la casa. El otro chico no le podemos preguntar porque no está acá. A vos sí, Tomás. Pero, ¿las disculpas fueron sinceras? Sí, yo le di la mano y él es como que se enojó, como... No, que no era como tan... no sé, no era que se amigó. Ah, él quedó un poco, quedó un poco sentido, digamos. Sí. Ah, bueno, pero ya se le va a pasar, seguramente. Debe haber ya reflexionado, debe haber dicho, bueno, no, sí, yo me enojé, un poco de gusto. Ahí está, claro, en realidad, la prueba fotográfica revela que Tomás está estirando más la mano, o sea, como diciendo, listo, acá quedó todo. Y es cierto, ¿eh? Y mire el gesto del otro chico, me diciendo, no, bueno, me están obligando. No, no, no es así, está todo bien, Tomás. Así que nosotros te felicitamos porque realmente has tenido, como te decíamos, has demostrado que la práctica deportiva es esto, eso sea, disfrutar del deporte, de hacer amigos también, ¿por qué no? Y bueno, estos momentos tienen que pasar. Todos nos enojamos, todos por ahí nos alteramos, pero tiene que ser momentáneo. Y también te felicitamos por la valentía, con 9 años tiene Tomás, señora, le voy a comentar. Él dijo, están sus papás acá, por supuesto, le preguntaron, ¿querés salir mañana con el entrenador o te animás ahora? No, voy ahora, es como una charla, dijo. Muy canchero, hasta yo vaticino un futuro en la televisión, quién sabe en algún momento. Yo en algún momento pienso jubilarme, Tomás, así que por ahí podés tomar la posta. ¿Y cómo te ves haciendo el informativo? Bien, me gusta. Bien, todo le gusta, es un crack en la vida. Bueno, Tomás, muchas gracias por tu visita el día de hoy. ¿Querés mandar algún saludo, decir algo más? No. No, bien. ¿Te estarán mirando de alguien de la familia, imaginás, amigos? Sí, capaz. Unos amigos. Bueno, te invitamos para otro momento que quieras venir a charlar, Tomás, no hay ningún problema. Por ahí podés hacer una columna de deportes, ¿no? ¿Te parece? Sí. Bien, no, sí, sí, diste una valentía tremenda. Bueno, gracias, Tomás, por tu visita hoy a nuestro informativo. Te felicitamos. Bueno, gracias. Ahí lo tienen ustedes, todo un ejemplo, ¿no? Con 9 años, cómo se ha tomado esta cuestión con mucha... ¿cómo decirlo? La verdad, con mucha bonomía, bien, él está convencido de que era lo que tenía que suceder. El otro chico no tanto, pero ya lo vamos a... por ahí lo podemos invitar. Y si los cruzamos acá en un programa algún día, ¿qué pasa? No sé, capaz. ¿Los invitamos a los dos a que charlen un poco? ¿Te parece? Sí. Bien, bueno, perfecto. Muy buena voluntad tiene Tomás. Así que nosotros queríamos reflejar este caso con ustedes y bueno, que se haga extensivo, que sea un mensaje para todos los que practican deportes, para los papás también, ¿eh? Porque hemos estado comentando en este informativo que, sobre todo en provincias, se han visto algunos partidos donde la tribuna, conformada por familiares, intervienen a golpes de puño en la cancha. Esto es una verdadera locura que pase, ¿no? Son los que guarán. Tienen que dar el ejemplo, por sobre todas las cosas. Uno de los casos deportivos de nuestra ciudad, con chicos como Tomás, de 9 años, pero que sin embargo, y como siempre también a la edad de ellos, nos dejan muchas enseñanzas. Vamos a dar paso a una nueva tanda comercial y ya volvemos. Maderas Kenkeni, las mejores maderas, los mejores precios. La maderera líder. Atención de primera calidad. Productos confiables. Ventas por mayor y por menor. Todo tipo de maderas. Maderas duras, saligna, pino heliotis, pino paraná, aberturas, placas de fibro fácil, felónicos, cortes a medida, molduras. Ruta 3 kilómetros 108-800, San Miguel del Monte, 0-22-71-40-63-24, Maderas Kenkeni. Tenemos lo que necesitas. Los mejores regalos para mamá están en San Pietro. Depiladora Philips y cepillo facial en solo 3 cuotas fijas de 1.400 pesos. Smart TV de 32 pulgadas LG a solo 9.999 pesos.
Estas y muchas ofertas más en sanpietroweb.com. San Pietro, nos une la familia. Hospital de Monte tiene una nueva forma de sacar turnos para consulta. Desde tu computadora, tablet o celular, accede a www.hzvideladorna.com. Vas a la pestaña de turnos online, buscas el formulario de solicitud de turnos y pones tu nombre, apellido, DNI, teléfono, email, elegís la especialidad y dejá tu consulta. Luego das enviar, en minutos te llegará un mail de confirmación y listo. Hospital Zenón Videla Adorno. Estudio Contable, Brenich y Asociados. Somos tu estudio contable. Profesionales y comprometidos. Brindamos las soluciones que vos necesitas, con transparencia y excelencia. Avenida San Martín, 476. Teléfono 0-2271-406-969. O vía mail, santiagobrenich@copmonte.com.ar. Estudio Contable, Brenich y Asociados. Tu futuro, en buenas manos. Vení a Lavandería Tea. Servicio de lavado, secado y planchado. Las chicas de Tea te esperan siempre con una sonrisa. Y el mejor servicio y cuidado para tus prendas. Tea la tiene clara. La ropa entra, pero las manchas se quedan afuera. Horarios de lunes a sábados por la mañana de 9:15 a 12 horas y en la tarde 16:30 a 20 horas. Teléfono 02226-1560-2020. Dirección Pinazo y Sorrento. Llega Monte TV Clasificados, un lugar donde vas a poder comprar y vender la moto que ya no usás porque compraste el auto, el iPhone que te regaló tu ex, la guitarra que te compraste y nunca aprendiste a tocar, la caña de pescar que ya no usás, el cochecito del bebé, la cámara de fotos que te quedó vieja, la ropa que ya no te entra, los materiales que te sobraron del mueble de la abuela, el casco que te sobró porque vendiste la moto en Monte TV Clasificados, los libros que usaste cuando estudiabas ecología, la vaca de tu campo, el LED, la heladera, la moto guadaña, tu alquiler, aberturas, la paleta de pádel, el kayak, el jugo de olla, pelo pincho, perfumes, pala, silla, todo eso y mucho más. En Monte TV Clasificados. Te contactás con nosotros al WhatsApp 011-15-5003-5000. Nos mandás las imágenes de tu producto, precio y descripción y te pasamos cuánto sale para publicarlo en el canal. De 11 a 13 horas y de 14:30 a 16 horas. Monte TV Clasificados. Una nueva forma de comprar y vender.
Vení a Lavandería TEA. Ahora entramos en tu vehículo. Sí, sí, limpieza de tapizados en TEA. Te lo dejamos 0 km. Horarios: de lunes a sábado por la mañana de 9:15 a 12 horas y en la tarde 16:30 a 20 horas. Teléfonos: 02226 15 4703 33. Dirección: Pinazo y Sardén. Retornamos cuando 39 minutos han pasado de la hora 20, 15 grados, 9 décimas la actual temperatura. Ustedes saben que el viernes pasado comenzó un nuevo programa aquí en nuestro canal, el canal local Monte TV. En la conducción está Juani Meneses y es uno por semana, es un resumen semanal de noticias a nivel local, a nivel nacional e internacional también. Si usted ha tenido o no ha tenido en realidad la posibilidad en la semana de informarse por la vida diaria, las corridas, los trabajos, las obligaciones, los trabajos, no sé si notó que dije los trabajos, porque ¿quién sobrevivió hoy día con un trabajo? Bueno, esto es otra cuestión aparte y es por ahí ya más parecido al programa del cual estamos hablando. El tratamiento de la información en una óptica o desde una óptica muy especial. Juani Meneses analiza las noticias de la semana en uno por semana. Comenzó la semana pasada, el viernes pasado aquí en Monte TV. Y repasamos un fragmento para que usted, si no tuvo la oportunidad de ver la primera edición, no se pierda la segunda. Adelanto, vamos. Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Uno por Semana, gracias por estar del otro lado. Esos aplausos que usted escucha son la producción, que yo tuve que poner una teca importante para que aplaudan cuando yo iniciaba, porque si no te dejan solo acá como a Bonavena en el rincón, ¿se acuerdan de la anécdota? No necesito contársela, señora. Bien, Uno por Semana, y yo había prometido que les iba a explicar a ustedes por qué se llama así. No hay ningún secreto, es lo que yo alcanzo a hacer. ¿Entiende? Tengo 54 años, hasta ahí llegamos. Dos programas de esto imposible hacer en el transcurso de la semana, así que vamos a hacer lo que podemos, ¿sí? La idea es que acompañarlo a usted en el viernes, que comenzó hace ya un rato y se está terminando, gracias a Dios y a la Virgencita, contarle un poco algunas noticias que pasaron la semana, por lo menos las más destacadas. Hoy vamos a hacer una adaptación un poco más cercana a un viernes en el que iniciamos. Vamos a ir adaptando algunas cositas en el programa, que queremos que usted tenga mejor producto. Y hoy va a ser un poco un entrenamiento. Venimos a hacer radio, no es lo mismo, hay que estar poniendo la cara y a veces no es fácil hacerlo. Usted que ha hecho televisión y está del otro lado sabe lo que le digo. Y usted que no sabe nada, lo vamos a engañar un poco como si nosotros supiéramos. Esto es un poco la idea del programa, contarle un poco algunas noticias y compartirlas. En algunas las analizaremos, merecerán eso, otras no merecerán nada. En otras por ahí nos enojamos, en otras por ahí nos reímos. Es un poco de entre casa, esto no es un noticiero, yo no soy Pérez Loazó. Lo digo para la gente grande que está. Los productores se ríen acá porque Pérez Loazó, hay gente que ni siquiera se acuerda quién es. Los pibes ni hablar, no tienen la menor idea de quién es. Si llego a nombrar a Oscar Casco o alguno de esos, ya nos vamos mucho más lejos y sabrán que tengo una edad bastante grande. A pesar de que yo en ese tiempo era bastante chiquito, no era un tipo grande. Así que bueno. Quiero dedicar este programa a mi vieja, que cumple 81. María Inés Macía. Mi querida vieja, la que me crió, la que me cuidó, la que me educó. Así que este programa está dedicado a ella. Habría que dedicar otras cosas más importantes, pero bueno, para mí es un desafío empezar esto hoy y lo haremos lo mejor que podamos. Tengo una noticia para darle ya de entrada a las 22:03. Seguramente usted, si ha estado en las redes sociales, ha tenido oportunidad de escucharla o leerla, o alguien se lo dijo. Pero Samira Romero ya la dieron de alta, ¿sí? A Samira la teníamos internada, digo, la teníamos porque los montenses un poco esperábamos y acompañamos esto a su familia. Algunos colaboraron con algún dinero porque la mamá y el papá no pudieron trabajar, tuvieron que estar al lado de ella constantemente. Así que bueno, es una hermosa noticia que una nena de 5 años vuelva a casa, ¿sí? Los montenses, la verdad que después de unos días bastante difíciles, nos merecíamos una noticia de este tipo.
está saliendo el Sor María Ludovica de La Plata, hará más o menos una hora, hora y media, va a estar en monte seguramente con su familia. Suponemos que ya vienen esta noche, no se van a quedar un día más en La Plata. Esperemos que todo salga bien y que ella en el cuidado general pueda seguir desarrollándose en perfectas condiciones. Ella estaba estudiando, o está estudiando, en el Jardín Infantes 909, que está ahí en el barrio Montemar, y estuvo internada desde el miércoles 12 de septiembre. Así que bienvenida, Samira, de nuevo a casa. Te estuvimos esperando los montenses, hemos rezado bastante, aquellos que somos creyentes, por ti, así que esperamos que estés bien junto a tu familia y que todo vuelva a la normalidad y que solamente ha sido un susto, ¿no? Tengo las primeras notas, yo me gustaría ir leyéndole algunas cosas como para así ya vamos compartiendo de qué se trata esto. Usted va a encontrar cierta seriedad en lo que hacemos en esto, porque la noticia en líneas generales siempre merece que uno se ponga serio. Lo que pasa es que a veces la noticia no soporta mucho, o nosotros no soportamos mucho la noticia y por ahí nos vamos por afuera. La idea es romperla, la noticia, como hacemos siempre. A veces se da, a veces no se da, compártalo con nosotros. Primera nota que tenemos para hoy, tragedia de 11, detención de Juan Pablo Schiavi, el maquinista, y Sirigliano. Luego de que la Cámara de Casación fallara en contra de los condenados, el tribunal dio curso al pedido de la Fiscalía, ordenó detener a todos los condenados por la tragedia en las vías. El maquinista fue el primero en entregarse, luego lo hicieron el exministro de Transporte y el empresario. El Tribunal Oral Federal número 2 dio curso al pedido de la Fiscalía y ordenó la detención de todos los condenados por la tragedia de Once ocurrida el 22 de febrero de 2012. Así, la justicia ordenó detener al exsecretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, condenado a 5 años y medio. Schiavi es el de bigotitos, ¿se acuerda? Que tenía cara como de malo y superado, de que estabas todo, que no necesitaba ninguna de esas cosas. Ese era Pablo Schiavi. Antes lo habían hecho el maquinista Marcos Córdoba, que se presentó en tribunales y quedó detenido de inmediato. Fue el primero, debería cumplir una pena de 3 años y 3 meses de cárcel. Y Claudio Siriliano condenaba 7 años de prisión. El Tribunal Oral Federal número 2 lo que dio curso es a lo que nosotros esperábamos de la condena que se les había dado antes, ¿no? Así que ahora, bueno, finalmente están, van a estar presos. Otra nota destacada esta semana fue, Carlos Menem fue absuelto en la causa por venta ilegal de armas. El turco, bueno, yo me pusieron así acá, ¿qué quiere que le haga? Se me enoja la productora, y me dejaste puesto el turco acá, mirá. El turco, bueno, no, voy a dar vuelta a la computadora para que vea. El tribunal integrado por Liliana Catucci, Carlos Máiquez y Eduardo Ricci decidió en el marco del expediente iniciado en 1995 y tras 23 años absolver al senador y ex presidente Carlos Menem en la causa por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. La Cámara Federal de Casación Penal absolvió al senador y expresidente Carlos Menem, espere que estaba acomodándome la cintura, en el marco de la causa por el tráfico de armas a Ecuador y Croacia, al considerar que no se cumplió el principio del plazo razonable. Escuchó esto que le dije, ¿no? Principio del plazo razonable. Cuando usted haga una cagada, le puede pedir a su abogado que haga todo lo posible para que se estire mínimo 23 años, como dice acá. Es muy difícil poder creer en la justicia cuando ocurren estas cosas. Porque, a ver, si hubiera sido otro, ¿esos 23 años habrían transcurrido o lo hubieran condenado antes? Vamos a otro ejemplo. La chica mató a su novio de 2 disparos arriba de su moto. En menos de un año estuvo presa y tiene como 50 años presa. ¿Está bien? Sí, está bien. Pasó por la justicia, se investigó, pudo determinar si las pruebas correspondían o no, se hizo el proceso natural, todo eso que nosotros conocimos y lo vimos. Pero en el caso de un expresidente, ¿ocurre lo mismo? ¿Cómo hace la justicia para dejarnos a nosotros hoy la certeza de que es igual para todos?
Ahí estábamos rememorando entonces el primer programa de uno por semana que conduce Juan y Meneses por la pantalla de Monte TV. Como ya se lo dije, es un resumen de semana. Si se perdió informarse durante la semana por de estas cuestiones de la vida cotidiana, que uno anda mil, bueno, una vez por semana, tal como lo expresa su título, puede informarse de todo lo que ha sucedido y, por supuesto, desde una óptica muy especial. Le mandamos un saludo a Juan y lo felicitamos por su primer envío. Esta semana no se pierda el segundo, que va a estar muy, pero muy bueno. Tenemos información en placas para destacar para ustedes. La primera es un corte de suministro eléctrico de la Cooperativa Eléctrica de Monte Limitada. Mañana, día miércoles, a las 7 horas... La duración aproximada del mismo es de 3 horas y la posición número 349 que corresponde al barrio Los Espinillos, 17 de octubre y Héroes de Malvinas. Tenemos el orden del día para la sesión ordinaria número 13, la del día de mañana, que por supuesto, como ustedes saben, será transmitida en vivo y en directo por Monte TV. Orden del día, sesión ordinaria número 13. Punto número 1, pedido de licencia de la concejal Florencia Soria, asunción de la concejal Mónica Iapala. Punto número 2, consideración del acta correspondiente a la sesión ordinaria del 26 de julio de 2018 y 9 de agosto de 2018. Punto número 3. Proyecto de resolución del bloque Cambiemos, por el cual se solicita la instalación de dos refugios sobre la ruta número 3 para los barrios Salinas y Los Claveles. Punto número 4, proyecto de resolución del bloque Cambiemos, por el cual se solicita la demarcación de la cinta asfáltica en la totalidad de la costanera. Punto número 5, despacho de la Comisión de Legislación, acuerdo de gesto y seguridad con relación al proyecto de ordenanza del bloque Unidad Ciudadana, por el cual se solicita la señalización de la ruta provincial número 215 dentro de la planta urbana. Punto número 6, proyecto de resolución del bloque Unidad Ciudadana, por el cual se solicita la reparación total de la senda peatonal de Avenida Colorados del Monte. Exactamente 9 minutos nos separan de la hora 21. Lo que vamos a compartir ahora con ustedes son las noticias procedentes de la ciudad de La Plata a través de las 10 noticias. Se prendió fuego todo con una estufa, una salamandra. ¿No sabés bien cómo empezó? No, ni idea. Cuando salí ya estaba todo el fuego. ¿Vos estabas dentro de la casa? Adentro de mi casa, sí. ¿Y con quién estabas? Con mi señora. ¿Había mucho fuego, pero había gente dentro de las casas? Sí, en la casa de mi vieja estaba mi vieja y mi hermano estaba en la casa de él. ¿Y había una chiquita de 10 años durmiendo? Sí, mi sobrina. ¿Y qué hiciste? La desperté y la saqué. ¿En medio de las llamas? Sí. ¿Estaba toda prendida la casa? Sí, estaba toda prendida a fuego. ¿Y cómo entraste? Corriendo por la puerta y después rompí una pared para salir. ¿Y pudiste sacarla? Sí, sí, sí. No se quemó nada. ¿Cuántas casas había acá? Tres. ¿Tres casas iguales, digamos? Eran más sí, menos. Tres casas de madera, sí, iguales. ¿Y qué vivía toda tu familia acá? Mi vieja, mi hermano y yo. Aparentemente es una zona liberada porque en toda la zona de esta cuadra están robando. Hace exactamente tres días robaron en este comercio, que está ubicado justo en la esquina de 45 y 13 en la ciudad de La Plata. Se llevaron dinero, se llevaron LCD, se llevaron celulares. Tres días después, ahora robaron en este comercio, pegado, absolutamente pegado. Ayer nos tocó a nosotros, en la madrugada del día de hoy, en realidad, nos enteramos porque las chicas del Monterrey nos llamaron, que habían roto y bueno, la policía llegó enseguida y no dio tiempo a que se roben nada, solamente fue lo que rompieron. Se había prendido la tele, los chicos dijeron que empezó a salir humo y eso produjo el incendio. Estaban mis hijos. ¿A qué hora fue esto? A las 2 de la tarde, más o menos 3. Yo justo no estaba y cuando vengo me encuentro con todo el humo en la pieza de atrás, pero estaban todos los vecinos ya apagando. Impresionante el fuego y bueno, yo doy gracias a Dios que ellos están todos bien. Me decías que tenés 8 chicos. 8 chicos y dos chicos más que vecinos que están viviendo acá, son 10. Sí. Y bueno, yo y mi marido y nadie más.
Así que, bueno, lo que puedan ayudar, lo que sientan, ropa, calzado. Necesitaría más, ahora rápido, es ropa, nada más. No, por suerte tampoco afectó la totalidad de la casa, sino que sí. Fue una parte. Sí, gracias a Dios, sí, la mitad de la casa nomás. Eso fue lo bueno, a pesar de todo este desastre, ¿no? Hoy estamos comenzando un nuevo paro en hospitales y centros de salud de la provincia de 48 horas. Mañana vamos a realizar una movilización a la ciudad de La Plata, en 4 y 51, en la dirección de capacitación, junto a los residentes de toda la provincia. Estamos reclamando en primer lugar que el gobierno nos convoque a paritaria. Nuestro sector ha tenido una sola reunión paritaria en todo el 2018, con una propuesta salarial de 15% en 3 cuotas. Eso se ha reflejado en el bolsillo de los profesionales de la salud en un 9,6% en todo el año, con una inflación que promete superar los 40 puntos. Por lo tanto, ha traído graves dificultades a la hora de sostener la atención en los hospitales y centros de salud. Estamos en paro de 48 horas y en Ensenada, del Frente Docente de la Lista Turquesa, decidimos hacer esta actividad de volanteada en el banco. Ahora nos vamos al barrio Mosconi a volantear con la comunidad, porque esta es una lucha de todos, el ajuste le está pegando a todo el pueblo. ¿Y hoy se cumple el segundo día de paro con alto acatamiento en la ciudad? Alto, un gran acatamiento en la ciudad, un gran acatamiento en la provincia, se habla del 85-90% en la provincia, no solamente de colegios públicos, también han muchos docentes de privados han hecho el paro, así que se muestra un gran descontento de los docentes en general. ¿Se van a seguir profundizando estas medidas? Bueno, el jueves tenemos paritaria. La semana pasada sacaron una operación mediática con un decreto que no tenía firma y que sacaba el 19% por decreto. Después nos enteramos de que era falso, que era una operación, y este jueves llamaron a paritaria. Nosotros creemos que no van a dar una oferta satisfactoria. Después de los problemas de infraestructura y después del relevamiento de las condiciones del servicio de gas, en muchas escuelas se decidió cortar el suministro, lo que implica que el servicio alimentario escolar, que tenía determinado un plato de comida caliente para cada uno de los alumnos y las alumnas de las escuelas, se convirtiera en una vianda fría, que además de ser una vianda fría, es escasa y es de mala calidad. Entonces a eso le estamos diciendo basta. No solo no solucionaron los problemas de infraestructura, sino que el parche que propusieron perjudica y vulnera los derechos de nuestros alumnos. Estas viandas de emergencia se deben a 60 escuelas de la ciudad de La Plata que no tienen gas y han sido reemplazadas por unas viandas que ustedes pueden ver las imágenes, son lamentables, de baja nutrición, de baja calidad nutricional, de bajo gramaje. Bueno, y estamos reclamando para que la municipalidad reflexione después del 2 de agosto, esto ya se está produciendo. Pretender cobrar ahora una diferencia por el valor del dólar nos parece totalmente descabellado, es como si yo te compro o te vendo un auto hace unos meses a una X cantidad de pesos y ahora, pasado 4 o 5 meses, te voy a reclamar porque ha variado el precio del dólar. Me parece que es injusto. Se ha iniciado ya acciones administrativas impugnando esta resolución en representación de todos los bonaerenses y esperemos que se dé marcha atrás. Si no se da marcha atrás, bueno, no quedará otra que volver a la justicia a reclamar esto que a todas luces nos parece descabellado, desde el sentido común y desde lo jurídico. Hay una carta modelo por así circulando respecto de del descargo que puede hacer la gente a la hora de pagar. Sí, es un modelo de nota que ha sido elaborada por una organización de defensa del consumidor. La repercusión es total, solamente no en los productos, sino solamente en los consumos, como todo el mundo, como vos, como él, que pagas luz, que pagas gas, que pagas todos los insumos diarios de cada... Acá es un comercio y en tu casa es lo mismo. Y en la mercadería, total. Es un aumento impresionante, injustificado, como pasa con la nafta, como pasa con todo. Así que la gente no puede, en vez de llevar, qué sé yo, media docena, lleva 3, lleva 2, porque no puede. No es que no quiere, la gente no puede. ¿Qué fue lo que más aumentó en estos días? La harina. La harina y después el traslado, la nafta. La nafta, si te aumenta la nafta todos los meses, estamos en todo se traslada por camiones.
Entonces todo aumenta en base al dólar, porque está dolarizado. Y llegó una época en que vos, con un viaje de harina, te comprabas un auto. ¡Un auto! Pongámonos a discutir cómo se convive en una ciudad. De las cosas más importantes a las cosas que nos pueden parecer menores. Es muy importante que uno pueda doblar la cantidad o el monto mínimo de las faltas, porque no está bueno el mensaje que el Estado venía brindando hace muchos años, donde parecía que incumplir las normas, vos lo ponías el valor de la multa en tus erogaciones, pero te sigue siendo un gran negocio incumplir las normas. Hoy pagabas y mañana seguías como si nada, no te generaba eso la necesidad de que vos tengas un cambio en tu actitud como comerciante, como vecino, como empresario, como constructor. En ese contexto es que nosotros queremos dar el debate del código. El viejo código contravencional tenía cuestiones que recién empezaban a aparecer en la cuestión medioambiental, en la cuestión del trato con los animales. Hoy tenemos un paradigma nuevo. Bueno, sin ir más lejos, tenemos cerrado el zoológico definitivamente. Hay un paradigma nuevo. Bueno, ¿cómo se discute ese paradigma? ¿Cómo se incorpora ese paradigma en nuestras reglas de vida? Cuando ellos estuvieron trabajando ahí, yo he venido a avisarle que estaba el caño ahí, para que no lo agarre. Y no importa, yo no lo voy a romper el caño, me dice. Bueno, está bien, le digo. Si se rompe, lo va a tener que venir a arreglar, le digo. Y se fueron, empezaron a romper por todos lados. Y cuando tenían que haber hecho las cosas bien, hecho de a pedazos, viste, los paños. Arreglar, levantar, arreglar y puede seguir rompiendo. Y rompieron acá, allá en 164 y 126, todas esas cosas te rompieron por todos lados. La pérdida es importante, los vecinos han decidido señalizar. Claro, sí. Sí, lo rompieron el caño, aparte está muy arriba el caño. Yo le dije, está muy arriba el caño y lo van a romper con la vibración de la máquina. ¿Cómo se arreglan los vecinos? Es complicado y la gente viene, inclusive del fondo, de todo el barrio, viene a tomar el colectivo y viene con los chicos para acá para poder cruzar. La verdad que es todo un tema, ¿no? Un minuto ha pasado de la hora 21. Nosotros vamos a dar rápidamente paso a una tanda comercial. En el próximo bloque tenemos invitados especiales. No se lo pierdas, ya volvemos. Maderas Kenkini. Las mejores maderas. Los mejores precios. La maderera líder. Atención de primera calidad. Productos confiables. Ventas por mayor y por menor. Todo tipo de maderas. Maderas duras, saligna, pino heliotis, pino paraná, aberturas, placas de fibro fácil, felónicos, cortes a medida, molduras. Ruta 3 kilómetros 108-800, San Miguel del Monte, 0-22-71-40-63-24, Maderas Kenkini. Tenemos lo que necesitas. De neumático se trata. A la hora de comprar, aquí le quiero contar de una manera sensata. No le digo que es barata ni que cualquiera da igual, porque amigo, acá el aval lo tiene todos los días en Neumáticos García, el mejor precio final. A la hora de comprar neumático, la seguridad de lograr siempre el mejor precio final. 12 cuotas sin interés y con tarjetas del Banco Provincia, 10% de rebaja. Y además, llantas, accesorio, tren delantero, tuercas antirrobo de última generación y mecánica general. Consúltenos en Ruta 3, kilómetro 111-300, Monte. Nuestros teléfonos 022-71-420-955 o 443-063 o 409-200. neumáticosgarcia@hotmail.com. Los mejores regalos para mamá están en San Pietro.
depiladora Philips y cepillo facial en solo 3 cuotas fijas de 1.400 pesos. Smart TV de 32 pulgadas LG a solo 9.999 pesos. Estas y muchas ofertas más en sanpietroweb.com. San Pietro, nos une la familia. Estudio Contable, Brenich y Asociados. Somos tu estudio contable. Profesionales y comprometidos. Brindamos las soluciones que vos necesitas, con transparencia y excelencia. Avenida San Martín, 476. Teléfono 0-2271-406-969. O vía mail santiagobrenich@copmonte.com.ar. Estudio Contable, Brenich y Asociados. Tu futuro en buenas manos. Vení a Lavandería Tea. Servicio de lavado, secado y planchado. Las chicas de Tea te esperan siempre con una sonrisa. Y el mejor servicio y cuidado para tus prendas. Tea la tiene clara. La ropa entra, pero las manchas se quedan. Ah, fue ya. Horarios de lunes a sábados por la mañana de 9:15 a 12 horas. Y en la tarde 16:30 a 20 horas. Teléfono 02226-1560-2020. Dirección Pinazo y Sorrento. Vení a Lavandería Tea. Ahora entramos en tu vehículo. Sí, sí, limpieza de tapizados en Tea. Te lo dejamos 0 km. Horarios de lunes a sábado por la mañana de 9:15 a 12 horas. Y en la tarde 16:30 a 20 horas. Teléfono 02226-1547-0333. Dirección Pinazo y Sorrento. Retornamos cuando 6 minutos han pasado de la hora 21, exactamente 15 grados 6 décimas la actual temperatura, y el director me lo dijo ya sobre el corte y tenía toda la razón, era una presentación mucho más fresca y espontánea. Tenemos para el próximo bloque invitados casuales, me dijo, claro, porque están ellos aquí con nosotros, los vemos ahí en pantalla este próximo domingo, se están presentando en el Teatro Candilejas. Buenas noches, bienvenidos chicos, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, primera vez que tocan en Teatro Candilejas, una linda sala, se forma siempre un buen clima, muy silencioso, respetuoso. Robert, has tocado, has cantado hace poco, pero con Casuales es la primera vez. Con Casuales es la primera vez que nos presentamos en el teatro, la producción de Pérez Lennon, que le mando saludo a los amigos. Así que bueno, es una experiencia nueva, así que a ver cómo sale. Contento porque tuvimos muy buena repercusión, muy buena respuesta de la gente, así que a ver y a ponerle la mejor. Muy bien. Robert es el que está hablando, Lucas lo acompaña. En este caso falta otro integrante. Agustín. Agustín, que está en La Plata estudiando. Agustín, o por lo menos es lo que le dice a la familia que hace. pero estará para el próximo. Yo creo que está para el domingo. Quiero creer. Está ensayando y estudiando. Muy bien, muy bien. Y trabajando, como todo buen pibe. Qué chico aplicado, está bien, Agustín. Bien, así que ustedes chicos abordan temas del rock nacional en formato acústico. Tienen algunos temas propios también, ¿no es cierto? Varios temas que escribió Agustín. Bien. Que sí, que la idea es presentar varios de esos temas este domingo. Qué bien, qué bien. Y sí, vamos a ver cómo lo toma la gente. Si a la gente le gusta. Debo decir que en el día de Monte Abraza, que fue este festival solidario, ustedes participaron y la gente, la verdad, es que respondió
Muy bien, esto se notó, que hay ese feedback, hay esa conexión con el público, que imagino que para ustedes estar arriba del escenario es maravilloso, porque si te toca un público frío te querés matar. Sacando el miedo que tenés, el quickie que te agarra ahí arriba, después es todo muy, muy lindo. Además, la idea nuestra es siempre meter los clásicos del rock nacional. ¿Quién no se resiste? Nadie puede resistirse a un clásico, por así decirlo, ¿no? Tal cual, tal cual. ¿Esto cómo comenzó siendo, chicos? ¿Eran temas así de fogón, como se dice, en reuniones de amigos? Tal cual, asados. Sí. Era juntarse. Él y Agus ya tenían una banda, cuando eran chicos. Exacto. Tocaban hace años. Yo me sumé este año, empecé a frecuentar la casa del señor. Y nada, empezamos a tocar la guitarra juntos. Empezamos a mezclar percusión, a ver quién podía hacer algo, quién podía hacer esto otro. Y nada, se formó, y en la banda cuando toquemos en vivo van a ver que hay por momentos que capaz, no sé, Agustín se pone a tocar la guitarra y a cantar, yo me pongo a tocar percusión. Multifunción. Sí, bien, bien, muy bien. Sí, sí. Claro, agregan un poco de percusión también los chicos. La casa del señor sonó muy religiosa. O sea que también. No, está bien, la casa. No hacen temas de la misa, no, hacen otra cosa. No. Bien, así que este domingo, les decía, el Teatro Candilejas tiene una sala muy linda, muy cálida, siempre se arma así como un clima muy particular. Y bueno, sin ningún lugar a dudas, todos los que vamos a asistir, por supuesto, nosotros vamos a disfrutar de este espectáculo. ¿Hay entradas a la venta? ¿Todavía quedan entradas, chicos? Tenemos entradas a la venta, pueden consultar con Patricio Lennon o directamente le envían mensaje a Teatro Candilejas, Candilejas Monte, por Facebook. Me consultan a mí, tengo el Instagram de Casuales, que lo manejamos los tres, Agustín, Lucas y yo. Sí. Si no, bueno, Lucas Gialonardi en Instagram, en Face, Robert Vargas también en Face o en Instagram, y nos consultan y ahí nomás hacemos más grande todavía el fogón del domingo. Bien, claro, buenísimo, esa es la idea, algo así distendido, pero lindo, ¿no? Para pasar un buen momento. Estamos viendo justamente el Instagram de los chicos en pantalla y... A ver, por ahí los que nos gusta mucho la música o pretendemos en algún momento hacer música, digo yo, ¿no? Pretendo, como un hobby. Pero lo que sí entendemos, y ustedes capaz que les pasa lo mismo, es que fundamentalmente sin la música no se puede vivir. Pero además de eso, es como liberadora de un montón de cuestiones la música, ¿no? Cuando por ahí tenemos un día malo, cuando por ahí nos pasa algo que tira para abajo, no solamente escuchar, sino en el caso de ustedes que tocan, que ejecutan instrumentos, es como que cambia todo, ¿no? Yo creo que todos tenemos el cable, cada uno tiene su cable a tierra, ¿no? Sí, sí. Da la casualidad de que justo el cable a tierra nuestro, de nosotros tres, es la música. Y más que nada también el tema del nombre de Casuales fue por eso, pero fueron casualidades todas, ¿entendés? A él lo conocemos hace poco, ¿entendés? Se creó una gran amistad y bueno, y entre los tres agarramos y dijimos, bueno, hagamos que esta casualidad se haga realidad y vamos a empezar. Bien, bien. Lucas, ¿hubo algún ritual de bienvenida para algo que se pueda contar? No lo querés saber. Entonces hubo, bueno, bien, pero no lo vamos a pedir. Mira, me preocupa no recordarlo, pero creo que no hubo un gran ritual, ¿o sí? Yo me estoy olvidando de algo. No, los rituales eran todos los fines de semana, ¿viste? Claro, ¿viste? Claro. Sí. Bien. Bueno, pero ha surgido esto que ya es un proyecto firme, que ya tiene presentaciones por delante y bueno, nosotros tenemos el honor de presentarlos a los chicos aquí en nuestro informativo que nos van a regalar y a todos ustedes también algunas de sus canciones. ¿Adelanto del próximo domingo? Puede ser. Hay un temita que vamos a adelantar, que vamos a tocar el domingo y bueno, y otro lo elegimos recién para... Perfecto. Si usted, señor director, así lo dispone, escuchamos a los chicos, ¿qué les parece a todos ustedes? Hoy un momento de relax en este día martes, ya por ahí saliste de trabajar, por ahí tuviste también un día difícil. Bueno, aquí un pequeño relax, un momento de recreo en nuestro informativo. Después de tanta información, llega la música, el relax, ellos son Casuales y comienzan a tocar de esta manera. No me claves
tan profundo no me duele, no me hace mal. Lejos en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban, quedarán. Y entre un no me mires, me dejé nuestros hábiles olvidados en el fondo del placar del cuarto de invitados. Eran tiempos dorados, un pasado mejor. Y aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz y me pidas perdón. Y aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió a ladrar y a volver al hogar para poder comer. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda, tan profundo no me duele, no me hace mal. Vamos. Lejos en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban, quedarán. Muchas gracias. Muy bien, impresionante, ¿eh? De a poco sale, de a poco. Muy bien, bueno, yo me había relajado acá, menos mal que no tomó el camarógrafo, porque me faltaba, esto de que tomo yo diariamente, señores, agua, pero faltaba alguna bebida como para disfrutar este mini concierto que nos están brindando los chicos. ¿Cómo llegan las influencias, chicos? ¿Rock nacional primordialmente o hay otras cuestiones también extranjeras que escuchan, así bandas, solistas? Yo tengo un pasado, yo tocaba cumbia antes. Ajá. Tocaba la batería electrónica en una banda de cumbia desde chico. Siempre me gustó el rock. Mi papá era fanático de Rata Blanca, me hizo fanático a mí también. Ah, bueno. Siempre escuché rock. Pero bueno, nada, cuando era chico siempre me gustó la música y en su momento se me dio la oportunidad de tocar en una banda de cumbia. Y bueno, nada, así empezó todo el tema de la música en mi vida y después se dio la casualidad de que empecé a tocar la guitarra y los conocí a los chicos y cada vez iba tocando más rock y nada, ahora ya. Le pudrimos la cabeza. Lo contagiaron a la fuerza. A la fuerza. Bueno, hace poco con un amigo estábamos hablando de la etapa de Rata Blanca de Saul Blanch, ¿no? Qué cantante, impresionante realmente. Sí, tal cual. Pero bueno, y Robert, en tu caso, como influencias varias, ¿de dónde llegan? Mirá, yo cuando era muy chiquito, escuchaba lo que escuchaba mi hijo, que era Antonio Ríos. Ajá. Me acuerdo que como no tenía auriculares, me ponía los dos parlantes, los dos bafles del equipo, y me ponía la pera contra la mesa acá, y hacía que tenía auriculares, me acuerdo. Tendría 4 o 5 años, ya hacía eso. Después vi que mis hermanos empezaron a escuchar, escuchaban La Renga, escuchaban El Indio, escuchaban Cerati, y empecé a escuchar, ¿viste? Me empezó a gustar, y bueno, de ahí ya me empecé a entrar en ese mundo del rock que me fascinó, me encantó. Bien. Y la cultura musical que hay, que en todos lados en el mundo es inmensa, por sí, eso. Sí, y sé que así estoy un poquito solamente, ¿viste? De todo lo que hay de rock en el mundo. Me encantaría escuchar de todo, ¿viste? Pero, qué sé yo, me quedo con el rock nacional, que es como bien argentino y algo que me gusta. Bien, sí, no, aparte tenemos excelentes exponentes, músicos de la hostia realmente en nuestro país, así que... Hay cada nene. Sí, celebramos que elijan estas cuestiones también, estas cuestiones musicales. Bueno, si quieren nos van a regalar otro tema, ya que estamos, señora. Ya que estamos, tocamos otro. Seguramente se habrá distendido como nosotros. Vamos con un temita de Las Pastillas. Muy bien, Las Pastillas del Abuelo, en la versión de Casuales, en vivo en el informativo. Thank you.
postura de él, que dice de más y hace de menos. Un volcán estalla cada tanto en mí, a modo de protesta. Te molesta que piense en esta guerra de propagandas contra identidad. Para la trampa un plan B, vos no querés ser así. Orbita vale el mono y vos no tenés swing. Y el miedo que te meten a vivir parece ya no tener vuelta atrás. Y tu grano de arena nunca tapa el mar. Metiendo la carnada están, sonríen con vehemencia cruel. Te quieren vender el buzón. Ni un libro no te deja más que una cumbia amba loca. Lo peor es que no te das cuenta. Propongámonos romper esta cadena, siendo firmes al vagar por la inconsciencia. La traición a un mundo llama a sentir pena, porque creo y exagero, eso es demencia. Hace el hombre honrado vista gorda, debe ser el bicho de mala aventura. Mundo loco si los hay, ni los del borda. Hacen las cosas que hace más pintura. Hasta en el cielo debe haber una que otra injusticia. Me digo y sé que juego mal. Pero tampoco da el talón a tanta cotidianeidad. No puedo contra tu pasar. Y aunque yo sepa que el lado sabes con quién vas a pelear. Más de una vez vas a soñar conmigo. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. La pongo sale bien. Muy bien, así que próximo domingo 15, 22 horas en el Teatro Candilejas. Esto fue nada más que un pequeño adelanto, van a poder disfrutar del show completo de los chicos casuales. Tenemos el honor de presentarlo frente a todos ustedes y que hayan tocado aquí para nuestro informativo en vivo. La verdad es un honor, chicos. Es algo nuevo para nosotros, así que estamos extasiados, por así decirlo. Es algo que nos gusta hacer. Pretendemos llegar a la gente y bueno, que algún día tengamos la suerte o la dicha de decir yo vivo de la música. Qué bien eso, ¿no? Es una meta
ustedes por ahí tienen conocimiento que en lugares como Europa esto para los músicos es posible. Acá es más complicado, sí, eso. Se complica un poco, pero bueno, no hay que dejar de hacer lo que uno le gusta, ¿no? Tal cual, tal cual. Hay que seguir siempre las metas, y aunque sea así para hacerlo entre amigos y como esto que van a hacer el próximo domingo, más allá de los trabajos que tengamos, por lo menos poder disfrutar de la música, ¿no? Es muy importante. Pero ojalá, sí, yo creo que sí, ojalá logren esa meta de poder vivir de esto, que realmente tenemos gente muy talentosa en San Miguel del Monte, señora, ellos son parte de ese talento y también en nuestro país. Así que chicos, agradecidos, el próximo domingo nos vemos allí en el Teatro Candilejas, vamos a estar nosotros también disfrutando como otros espectadores. Casuales se presentaron aquí en el informativo de Monte TV, desean enviar algún saludo, algún agradecimiento, algo en especial. Saludos a Agus, que está siempre haciendo el aguante, a mi familia, y a mis amigos y a todos los que nos están viendo y tirando siempre esa buena onda y ese positivismo. Bueno, un abrazo grande para todos ellos. Bien, Lucas. Igual, también a mi familia, Agustín, que debe estar en La Plata a pleno. Estudiando como loco. Estudiando. Por supuesto. A mis amigos y también a toda la gente que nos apoya y nada, los esperamos el domingo y gracias a ustedes por el espacio. No, por favor, siempre bienvenidos. Si las groupies van a poder tirar ropa interior al escenario, eso es muy importante. Sí, obvio. Claro. Es más, no entran si no tienen preparada ahí la cara. Gracias chicos, nos vemos. Gracias a ustedes. Vamos a una nueva tanda comercial, ya volvemos. Despedirnos, 25 minutos pasaron de la hora 21, pronóstico del tiempo para este final del informativo, con esa hermosa imagen de nuestra laguna. No se lo pierda, el próximo domingo, Teatro Candilejas, Casuales, 22 horas, miércoles, para mañana, día miércoles, parcialmente nublado con una mínima de 7 y una máxima de 19 grados centígrados. Día jueves también se presentará parcialmente nublado, una mínima de 8 y una máxima de 17 grados centígrados. El viernes llega el sol pleno, una mínima de 7 y una máxima de 18 grados centígrados, 15 grados, 6 décimas la actual temperatura. Damos paso a las loterías nacional y provinciales. Lotería Nacional 4.410, el 10 para la leche. Lotería de la provincia 7.342, el 42 para las zapatillas. Tenemos el orden del día de la sesión ordinaria número 13, el día de mañana. El jueves, por supuesto, el día jueves. Y transmitida en vivo y en directo por Monte TV. Punto número 1, despacho de la Comisión de Legislación, Acuerdos de Gesto y Seguridad con relación al proyecto de ordenanza del bloque Cambiemos, por el cual se solicita la prohibir causar, estimular ruidos de cualquier origen superior a la escala de decibeles que fijara esta ordenanza. Punto número 2, despacho de la Comisión de Legislación, Acuerdos de Gesto y Seguridad con relación al proyecto de ordenanza del bloque Cambiemos, por el cual se establece el marco regulatorio y las condiciones para la instalación, funcionamiento y habilitación de camiones de comidas o carros gastronómicos, food trucks. Punto número 3, proyecto de resolución del bloque Cambiemos, por el cual se solicita la realización de trabajos de mantenimiento en las calles del barrio El Tala. Punto número 4, proyecto de resolución del bloque Cambiemos, por el cual se solicita la aplicación efectiva de la resolución número 28. Punto número 5, proyecto de resolución del bloque Unidad Ciudadana, por el cual se solicita al Departamento Ejecutivo informe las autorizaciones para realizar el corte de circunvalación y un informe de tratamiento de la emergencia por el fenómeno climático. Punto número 6, proyecto de resolución del bloque Cambiemos, por el cual se solicita al Departamento Ejecutivo a realizar el mantenimiento permanente y sostenido de la terminal de ómnibus. Y así de esta manera estamos llegando al final de nuestro informativo, como siempre gustosos de haberlos acompañado con esta hora y media de información local. Nos reencontramos el día de mañana a partir de la hora 20. Que tengan todos ustedes buenas noches y un buen descanso. Hasta mañana.